Yeah, I didn't think, I didn't think we have a, a great performance I, especially first half I, I didn't like the, the way you know um, we, we played. we didn't we have a couple of early chances um, but then we didn't hurt them much and, and they managed to, to, to you know to play um, most of the first half in in you know in our half and that's something that we always try to avoid uh, I think we changed some things in second in the second half. And I thought as the game was going, um, I think we were growing into the game. We end up having, uh, putting a lot of pressure, not really big, big chances. But um, yeah, I think it was an even game. Um, obviously, the only big chance of the game was the, was the penalty. And I, yeah, I think overall, in my opinion, maybe a, a positive result. But we wanted the three points, so uh, for that point, disappointed. But when you got a penalty against and you save it, then it's a point earned. So uh, for that point, uh, for that point of view, um, I'm pleased that, that we got something from the game. That. We'll al, Hola. Hola. Uh, ¿Qué fue tu opinión de, de esa última jugada? Se, se miró que fue atajada, pero al mismo tiempo se vio que la pelota entró poquito. Uh, Sí, te soy sincero, no lo vi. Eh, lo vi en la pantalla, claro, estamos, estamos muy lejos. Eh, no, sabía, no sabía por qué era, por lo que no sabía si era una falta o, o estaban revisando penalti, no sabía exactamente lo que, lo que estaban revisando. Eh, parece ser que ha habido eh, gente que opina que el balón potencialmente ha entrado no ha entrado. No lo sé, no lo, no lo he visto. Eh, pero bueno, eh, el, el balón, el árbitro, que es el importante, piensa que no ha entrado y, y, y tendré que verlo para, para cambiar la opinión. Uh, de, de, de todos modos, Jane Campo tuvo cinco tajadas, una del, del PK, otra con una mano de, muy, muy bien, uh, otra noche muy bien para allá, ¿no? Sí, bueno, nosotros sabemos que cuando, eh, cuando el contrario tiene ocasiones, lo tienen que hacer muy bien para, para batir a Jane. Es una porteraza eh, y hoy... Bueno, nos ha ayudado como, como ha hecho en muchas otras ocasiones, para eso, para eso juega y, y estamos muy contentos de, de tener una portera de la calidad de Jane. Hoy sí, eh, a lo mejor no ha tenido muchísimo trabajo, pero cuando la hemos necesitado ha estado ahí y sobre todo en un penalti. Un penalti es, es bueno, eh, muy difícil eh, y nos ha salvado, así que muy contento, contento por ella, eh, pero bueno, queríamos los tres puntos y una pena que no, no, no los hemos conseguido. ¿Te gustaron las ocasiones que crearon ustedes eh, creo que creo que a ver, le, teníamos muy estudiado de la manera que queríamos que queríamos crear ocasiones eh, no, no hemos estado bien no hemos estado acertados eh, a, a última hora sí hemos llegado en áreas que queríamos luego a lo mejor el último centro eh, no, no ha sido tan, tan bueno como queríamos eh, pero vamos creo que en los últimos partidos eh, estábamos viniendo creando más ocasiones eh, y, y hoy no ha sido así. así que bueno por eso por ese está un poco un poco decepcionado con, con nuestra actuación. pero bueno, tenemos una semana ahora para trabajar eh, en ello y, y asegurarnos de que tenemos la suerte de que es otro partido en casa en una semana y para asegurarnos de que, de que vamos a crear ocasiones y veamos, esperemos que vayamos a, a marcar goles y conseguir los tres puntos la semana que viene. Gracias. Buenas noches, Fran. Buenas noches. De eso precisamente le quería preguntar, ¿qué es lo que se tiene que trabajar o qué falta para poder eh, concretar esas oportunidades? Porque como usted ha dicho, en el segundo tiempo se vio un poco más peligroso el equipo suyo, pisó el área rival, creó oportunidades dentro, pero ¿qué le falta al Dash para poder meter el gol? Y, y concretar estas oportunidades. Bueno, es, es fútbol, a veces está más acertado, a veces está menos acertado, sabíamos eh, ese, ese área a los lados de, de las centrales, eh, por detrás de las... Constru intentan construir con tres en la transición, sabemos que detrás de los... De las jugadoras de banda, ahí había espacio que podíamos hacerles daño. En el segundo tiempo, creo que lo hemos utilizado un poquito mejor. En el primer tiempo, no lo hemos utilizado. Al principio del partido, sí, hemos tenido un par de, un par de ocasiones con Michelle, pero vamos, eh, esa fue un área que les hicimos mucho daño en el anterior partido y, y, y hoy no. Eh, sabíamos dónde, pero no. Eh, ellas han estado bien eh, defensivamente en ese aspecto, así que lo que hay que trabajar es, es pues, seguir trabajando cómo, cómo vamos a, a llevar el balón a las áreas. Cada partido es distinto. Eh, las en las debilidades del de contrario de hoy no son las mismas que las de Santiago. Así que, bueno, trabajaremos como creemos que vamos a, a, a defender eh, contra ellos y a atacarles. Pero vamos, eh, estoy contento de que los últimos partidos hemos creado bastantes ocasiones. Eh, hoy espero que sea una excepción y que volvamos eh, contra San Diego a, a ser un equipo que, eh, que aprete mucho más y que sea eh, mucho más difícil de defender. Pero su filosofía es, usted me ha dicho, estudiar al rival. No cambiar su, su estilo, pero tratar de implementar eh, estrategias que pueda explotar esa debilidad, ¿correcto? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un estilo. No vas a ver, yo creo, ningún partido en la que no haya una presión alta o. o... A lo mejor sí, en partes del juego, pero bueno, nos gusta presionar muy agresivo, presionar muy alto, eh, nos gusta que el contrario no, 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 no tenga una salida de balón fácil y luego cuando tenemos el balón, pues nos gusta tra tratarlo bien, eh, pero cuando el, es, el rival deja espacios en ciertas áreas, intentamos aprovecharlo, eh, sin cambiar cómo jugamos, pero cada, cada rival te deja espacios en un, en un cierto... Oh, Podemos crear espacios en un cierto, en cierto área, depende de cómo circulemos. Y eso cambia, cambia eh, en algunos partidos. Así que eh, creo que son equipos muy diferentes: eh, Angel City en San Diego, y, y es, eh, vamos a empezar desde, desde el lunes a trabajar para, para, para mejorar eh, eh, de la manera que hemos jugado hoy. Que bueno, a ver, hemos sacado un punto, es positivo todo lo que es sumar, pero bueno. Eh, creo que el equipo estaba está, está creciendo y hay uh -huh. que hay que intentar sacar los tres en cada partido que jugamos y la última al finalizar el partido usted reunió al equipo todos abrazados todas abrazadas eh, en una rueda cuál fue el mensaje que le dio al grupo finalizando el partido sí eso lo hacemos todo lo hacemos todos los todos los partidos eh, bueno simplemente eh, no era transmitirles no era no era el el resultado que queríamos pero bueno eh, se ha hecho un trabajo bueno sobre todo en el segundo tiempo ha habido muchísimo esfuerzo por parte de las jugadoras eh, la climatología etcétera no es no es fácil y las jugadoras lo han dado todo y eso es algo de lo que de lo que estamos orgullosos eh, por supuesto que queremos eh, todos queremos ganar y tenemos queremos tener más ocasiones pero bueno cuando cuando las jugadoras lo dan todo y lo dejan todo en el campo hay que hay que estar orgullosos y también les he dicho que una eh, queremos los tres puntos y, y, pero que tampoco que pongan la cabeza alta que por lo menos hemos sumado y ahora tenemos una semana para para eh, corregir errores que hemos cometido hoy e intentar eh, sacar los tres puntos del siguiente partido. Ok, le prometo esta es la última. La última vez que hablamos usted se notó un poco preocupado por el rendimiento físico de sus jugadoras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vio hoy? ¿Cómo aguantaron hoy los 90, ¿Todavía se ven un poco cansadas o, o ya van mejorando con eso del del stamina? Sí, yo creo, oh, hombre, hemos acabado el, equipo, el partido fuerte, uh -huh. eh, creo que hemos, hemos, hemos estado en los últimos 20 minutos, hemos estado muy fuertes, hemos, hemos eh, jugado muchos mucho de, de esos minutos en su campo. Eh, no hemos creado ocasiones claras pero bueno sí hemos quedado ciertas ocasiones y creo que hemos acabado sí, energía por supuesto eh, al final del partido las jugadoras están eh, sí. Más como normal 14 claro y, y porque <laughs> juegas contra rivales que son buenos y te, y te crean y tienes que defender muchísimas transiciones eh, no es no es fácil esta liga es muy difícil todos los partidos eh, es muy difícil que un equipo controle partidos son partidos que eh, los dos rivales son siempre muy fuertes están muy igualados y siempre son eh, partidos con muchas transiciones, pero vamos, yo creo que, que sí, que en la parte física también, también estamos creciendo, no solo en la parte técnico-táctica, pero creo que físicamente cada vez se nos vean fuertes. Hay jugadoras que acaban de volver, de lesión, por supuesto, eh, necesitarán, eh, por ejemplo, Ramona o Elin necesitan un poco más de rodaje para verlas a, a, a su mejor nivel, pero vamos, en general yo creo que el equipo, en la parte física, eh, ha estado bien considerando la calidad del rival y las condiciones climatológicas gracias think, no, right? yeah. okay. Good? Good. okay thank you i thank you, thank you. you.